gente, para allá Miguel Noahí, nos pueden agregar por ahí, arroba Manuel Flow TV, nuestro Instagram personal, lo pueden escribir a cualquier hora. Yo acepto esta mala palabra, que si no me acuerdo. Y seguimos parando, señores. Así que señores, tenemos un chamaquito que está haciendo la verdadera diligencia, porque la gente lo está buscando propiamente a él. Y hoy lo vamos a tener aquí en Comiendo con Flow. Y directamente ahorita un bañito, un corre, corre, porque está metido feo. Y nos vamos a ver hoy, en mi cumpleaños, Fusion Lost. Así que dale para allá. Tenemos a Richard Miller de F. Nosotros. ¡El que lo aplauda, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ay, mamá! Mi hermano, bienvenido. Toma. ¿Qué es lo que contigo? Gracias, gracias. Dime a ver. Tranquilo. ¿Todo bien? Todo bien, gracias, papá Dios. Nos sentimos orgullosos de que tú hayas iniciado tu gran gira por aquí, por Comiendo con Flow. Háblanos de ti, cómo están los proyectos. Bueno, en primer lugar, lo más le gracias, papá Dios, por permitirnos estar aquí. Y luego a ustedes por la invitación, para así podamos charlar y compartir un rato. Amén. No creas que vamos a charlar tanto, no, tú tienes que demostrar que lo que, porque en la calle tú estás sonando como que tú la pones y eso, que al mundo le gusta salir escribiendo a eso. Normal. Ahí, porque tú te puedes responder a toda esa gente, porque alguien tiene que hacerlo, porque yo lo puedo hacer yo todo. Si están tirando por el Facebook y no sé, y estoy leyendo a ver quiénes son y están activos. El mío no ha subido. Está mal. Ahora le di, tío. Ahora sí, ahora sí el lo tengo. Ya lo tengo aquí. Y tengo que activar. Menor, pero mírate, pues tú no te ves tan mal, loco. Tú no eres feo. Pero viniste a. Pero tú viniste a ofenderlo a él aquí en el aire. No, déjame poner un chisma de audio, porque yo mismo lo bajé aquí ahorita. Oye. Y estoy abusando. Cuéntame, mi hermanito, ¿qué tiempo tienes tú ya en la música? Tengo ya casi un año ya, si Dios quiere. Sí, trabajando ya profesionalmente. No, trabajando profesionalmente tenemos de este año para acá. Ok, o sea, como 5 meses, más o menos. Más o menos. 5 o 6 meses. Y cuéntanos, este tema que vemos que está sonando insistentemente en la avenida, ¿quién te lo produjo? ¿Quién te hizo el video? El tema me lo produjo fue un productor ahí del barrio, a mitad de mía. Se llama Sin Nombre. Ay, deja que tú llegues por allá, que tú vayas por Sabana, ese callazo te va a dar, porque a ti se te olvida. Se acordó. Yo te voy a aguantar eso ahora, pero después que tú estés pegado, que se te olviden los productores, tú vas a tener problemas. El lío, ¿eh? Te van a dar tu yaguas. Claro. Víctor Alessi, señor frío, directamente desde allá, desde la ciudad del frío, donde hace mucho frío, de New Jersey allá. Sí. Así que saludos. Estamos aquí de este lado. Está siempre activo. Menor, ¿por qué tú decidiste Zurbano y no bachatero, salsero, manguero? Él no tiene tamaño, él no tiene tamaño. Sí. Pero está full ahí, Manuel, ¿pero y qué fue? Claro. ¿Y qué es que hablen entonces? Escríbanos, que hay un reguero de gente ahí. Sí. Para nosotros saber que ustedes son de verdad. Dele. Menor, dime, ¿por qué no bachatero, merenguero? Lo que te dé tu ganadero. Porque ya hay un pequeño del mambo. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. No, realmente la mayoría en el entorno mío lo que han aspirado ha sido a, tú sabes, a eso. In beats on the track. Es más fácil meterse por ahí. Es más fácil. Va más cómodo. Es más fácil. Sí, ahora, en la zona urbana, nada más mete un tema y empieza a cobrar 15, 10 por sospecha. Y tu pica pollo, tu jugo de tiguerita gruñándote por el barrio. Ya tú no me estás escribiendo por WhatsApp, pero tú nunca me habías escrito a mí, Bárbara. Tú tienes mi WhatsApp del año pasado. Ahora no te veo. Ay. Ahora le tiro. Tú estás preparado para la fama, porque te veo que va muy bien en poco tiempo. Ya tú te preparaste mentalmente para eso. Bueno, en verdad, digamos que sí, porque uno lo primero que hace es que pone la fe en Dios. Y Dios le abre su mente a uno, y cuando uno llega al sitio, uno ya entiende. Dios en realidad es que hace todo, se maneja y todo lo que Richard, Dios... me están preguntando por aquí, ¿por qué Miller? O sea, Richard Miller, algún... Yo no me lo he bebido, yo no me da un trago, porque es varón. Porque varón. Si Juana Miller, ya no lo estaba viendo. Pasa muchín ahí. Es por el tipo de varón que O es por el basquetbolista Reggie Miller. ¿Cómo es este nombre? Explícale al público. No. ¡Me cago en Déjame que explique lo del nombre.
que explique lo del nombre. Dale, explícalo del nombre ahí, dale, por favor. No, realmente lo del nombre fue un amiguito mío que tenemos una colaboración. Tenemos una colaboración, no ha salido todavía. Que cuando frenamos el estudio, grabamos un tema que está en YouTube que se llama Yamaha. Y él me dijo, ¿cuál es tu nombre artístico? Yo no tengo el nombre artístico, yo me llamo Richard. Él me dijo, no, el nombre tuyo es Richard Miller, vamos a ponerte Richard Miller. Se fue ahí con Richard. Bautizaron en lo seco, porque no lo meten abajo del agua. No, porque realmente yo no estaba en eso de la música. Que lo bautizaron en lo seco. Ahora sí, Manuel. Cómetelo. Cómetelo, Manuel. ¿Dónde está usted, Manuel? No le tenga miedo ahí, Pi. ¿Cómo es posible que tú me digas aquí que tú quieres un año trabajar? Profesionalmente, pues tú estás cobrando, porque los profesionales cobran su cuarto, y ya tú estás cobrando. Dime algo ahora. Todavía no. Cositas de que para los refrescos y la vaina, cuando tú vas a ciertas fiestecitas, pero todavía no está a alto nivel. No, económico. Yo todavía no he ido a la primera. Hoy también. Hoy. Ah, no, pero hoy sí. Hay que comprar, que se va a estar Manuel, y que estamos entrenando un bebé. Que se sepa que es un doble estreno, porque es su primera entrevista en un programa de televisión. Ay, y madre, es contigo, Manuel. Ahí está. Este hombre va a caer preso en la compañía de Manuel Flopo. Entonces tú me debes tu cabeza. ¡Ah! Ahí sí, bueno. Ahí sí tú lo puedes decir. No es como el Pachá, que tú vas pegado allá y que tú me debes tu carrera. No. Manuel, que comienza de cero, eso es que te hace la primera entrevista y te lleva al primer concierto, tú le debes tu carrera. A tu otro hermano y a ese que tú le debes tu carrera. Bueno, si no es por él, no te conocemos aquí. Seguimos ahí. Mario Flow, con nosotros activos. Dice, mira, Richard Miller. Ay, mamá. Mira, también veo que dice Yeandra Sánchez. Voy a ti, Richard Miller. Bendiciones. Carolina, bonitilla, activa también. Sí, tira su besito también. Mario Flow dice, Miller, bendiciones. Y la gente, mucha gente activa ahí, pues comentando y dando su parecer de qué es lo que es contigo. Mira, luego de este tema, que al final no me dijiste quién hizo el video, solo dijiste el productor, y porque te recordaste a la mala. Cuéntanos qué viene después de ese tema, qué tienes debajo de la manga, que ya te está sonando bien. No, tenemos... Bueno, tenemos, yo le veo buenos brazos debajo de la manga. ¿Qué tenemos, más tú tienes, aparte de los brazos? ¿Qué más tú tienes? Vamos a ver. Tenemos buenos proyectos, vienen buena colaboración. La cosa viene bien. Estamos trabajando para eso, para que venga bien. De tú tener una pegada inmediata instantánea, vamos a decir que yo le llamo artista Chepa, estamos aquí. Hey, ¿cómo así? No, para que me entiendan. No, pero, el término es bueno, porque la gente a veces no entiende lo que uno habla. Yo le llamo artista Chepa hasta cierto punto. Cuando tú tienes un tema, ¡pam! Y tú del palo de una vez, que tú no lo estabas pegando. Tú estás preparado, tú tienes material en la recámara por si te pasa eso, porque tu tema va bien, está caminando bien. Pero a veces sucede que el artista pega un tema y no puede superar su propio tema. Se desaparece. Y ahí viene el problema, porque te quedas con ese solo un año y dos años y la gente aguantando callado. ¿Tú tienes tiro en la recámara para resolver? Tenemos en la recámara y en la gaveta y en todos los lados tenemos para resolver. Ah, Manuel. Tenemos tiro. Vamos a ver. Pruébatelo ahí. Manuel, ponlo a eso. Manuel, cómetelo. Cómetelo con yuca, Yo voy a tener que agarrarlo aquí a ver si él tiene algo. Es ra, entonces. Ah, un besito chiquito ahí. Un besito ahí. Dale, Richard Mini. Encomiendo con Flow, lo pone en vivo y dice, 1, 2, 3, rompe. A veces quiero trancarme mi habitación tranquilo, que nada me moleste y practicar lo que maquino. La puerta no se da cuando agarramos y la decimos, no te lleves de la gente, piensa tú que no es lo mismo. Me tembló la mano cuando iba a escribir este tema, lo que digo es real, no es un drama ni una escena, ni esta vida hay gente falsa, gente mala y traicionera, pero que no se te olvide, que también hay gente buena, es tan tal que tiene gente que te ven y te saludan. A veces quien no te mira es el primero que te ayuda. No lleves rencor por dentro, aunque la vida sea dura, que Jesús siempre fue bueno sabiendo que era Buda. ¡Wow! Está bueno, me gusta esa parte. Espérate, ponme la mía aquí de este lado. Enfócame aquí, que va, cobra
no está ahí, que ya murió. Siempre fue bueno. Porque si está viva, que es la espira de cotón. Es así. Ando con flow. Menor. Háblame de ti, el barrio te apoya. Todito, todito, el barrio. ¿Cómo tú sabes si la de al lado te apoya? Allá sube y ya pone los temas y de todo en su casa, y a todo lo que da. Los vecinos lo suben. Cuando él sale, para el colmado. Yo quiero el año que viene, que la vecina te cuando tú cruces y que, mira ese sucio, yo que le ponía los discos. Siempre pasa una vaina. ¿Cómo uno no puede compensar a todo el mundo ni verlo a todo menos? No, mírate, es una presión que tú vas a aguantar. No, venimos igual, la misma humildad, el mismo ritmo de siempre. Mira, cabe mencionar que está en estos momentos Clary Rosario, mi cuñadita preciosa, dice la socia, dice está activa y sintonía desde Italia, viendo el contenido. ¡Aplausos a la gente de Italia! También está peleando de Puerto Rico, Pensilvania, New Jersey. Le dice, es duro. Ay, Dios mío. Hay declaraciones de amor y de todo. Ahí, Estoy seguro, se te quiere mucho. Uy. Bueno. Se va a buscar un problema el menor. Comiendo con flow. Pero tú sabes que a mí no me gusta ni que dejara con los pleitos por mitad menor. Así no, Raimundo. Ay. Así que no me hagas. No me hagas. Hay que ver si el chamaquito la tiene o no la tiene. Porque es un bullying. Es que está bien trabajando. Hay que ver qué está pasando. Si el chamaquito la tiene o no la tiene. Hay que averiguar eso. Vamos a ver, Manuel. Richard Vini monta. Vamos, Richard. Richard Vini. Tembo dice 1, 2, 3. Rómpelo. Dale. Pues para diciembre. Estamos en mayo. Dale. Oye, lo que voy a decir, no creas que es de mentira. Cuando escucho opinión falsa, que más rápido me cae por el pedazo más fino que se rompe la tira y la meta que a ti te toca. No existe quien te la diga, eres tú mismo que tienes que enfocarte a tu diligencia y dejar de ser guaremate. Comenzaste primero, pero vi que te quedaste. Voy a una vez. Demasiado para él, que te la está prendiendo. Te la dejé por mitad. Ponle los ojos para que disimule, abusador. Yeah. Yo sé que tú ves el programa, yo te lo voy a dejar, pero ponle un par de vainas. Álvaro, o sea, estás mirando los talentos que vienen aquí para aprender la vaina. ¿Tú sabes dónde tú estás? ¿Verdad? Sí. ¿Dónde tú estás? Te le va a ir. Uno de las tardes, comiendo con flow. Comiendo con flow. Menor, ¿qué tú esperas de este año? Dime, ¿qué tú esperas? Bueno, lo que yo espero es... Lo primero que yo espero es lo que siempre yo he esperado. La bendición de Dios, el apoyo de mi gente, que nunca me suelten, que siempre me apoyen. Y mi familia todo el tiempo. Beats on the track. ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas que el dinero es importante, sí o no? Bueno, es importante. Es importante monetariamente el dinero nada más. A tu resolver cualquier cosa, lo que sea, pero más importante es la unión. La unión hace la fuerza. Ya. La fuerza trae el dinero. El chamaquito está bien de cotorra, está bien. ¿No? Mira, me preguntan aquí, tú tienes mucha cotorra. ¿En qué barrio tú representas? Eso están preguntando aquí. Cuidado lo que dice, Que te veo como medio... Y variante, Tiene un tema con eso mismo, con lo del barrio. Realmente ahora mismo estamos representando Sabana Perdida, pero vivió en Villa Liberación y nació en Villa. ¡Ay, de Villa! ¡Ay, eres de Villa! Sí. Elías Castillo, activo con nosotros. Elías también está. Deandra Sánchez con nosotros, activo por aquí. De Vallaguana. ¡Ay, mamá! Te va a buscar problemas tú. ¿A quién tú representas por fin actualmente? Sabana Perdida, Vallaguana, Villa Liberación, cuando viene a ver, tú eres como un locutor que había por ahí, que era de todos los barrios, háblame de ti, ¿de dónde? Con paquete, no, se está calentando, pues tú eres de los Minas también. Sí, somos de todos lados, somos dominicanos, de aquí, los Minas, Sabana Perdida, Vallaguana, Villa Liberación, todo. Se defendió como un tío. Salió de abajo. Yo te lo dije. Salió de abajo una patada. Menor, dale un chin del tema que viene después de ahí, del tema que viene ya. Del próximo tema que vas a lanzar. Después del que voy a lanzar. Sí. Okay. No, vamos a darle. Dale. Señores, vamos a esto que está en juego para que vean que es lo que viene. Yo empecé a escribir de noche, ahora yo escribo de día.
solita y calibraba en un Suzuki, andaba con una mujer, era demasiado chuki, quería tener el culo grande, los piecitos como tú, y quería aparecer la gama y no sabe. Yo la pongo donde quiera que yo tenga que ponerla, gracias a Dios por el talento y no he sacado de la nevera, todo lo que te estoy diciendo lo he vivido mi vida entera y yo voy a perseguir la fama aunque le meta una carrera. ¡Ah! ¡Ya que se lo prende el tiempo! ¡Ay, no, no puedo estar de nuevo! Mira, mira, activo. Se lo dejé por mitad. Activo también Elías Castillo y se activo. Activo con el mío, Richard Miller. Viendo con flow. Oye, esto es un consejo, me dice Clary Rosario, específicamente desde Italia. Dice, bendiciones y mucha suerte a este nuevo talento. Perseverancia es la clave. Ya, amén, amén. Ya. Ay, esto merece un aplauso, es un buen consejo. Lo podemos publicar por aquí o métase a Facebook, porque ustedes creen como que uno le está dando por todo. Y este es el programa Mente Nacional de República Dominicana. Gracias a los Francisco por retirarte, date este chance. Manuel, lo dejaste con te amigos Manuel, ahí. No. Ya de Puerto Rico, el más. En República Dominicana. Hermano, un consejo que tú le puedas dar en 30 segundos a la juventud dominicana. Que nazca la juventud dominicana. Bueno, yo lo que siempre he dicho es que cada quien a lo que se dedica ponga empeño, dedicación y, como acaba de decir el compañero aquí, perseverar. Que no hay una cosa que no se dé que usted no se dedique a hacer. Para que te aprenda esa también, aplauso para el menor. Seguridad, que no aplauda, sácalo, no le des picapollo. Mira eso, con las dos manolitas. Ok, cansea lo que aplaudió. Ya. Entonces hoy, ¿qué podemos esperar a ti, contigo, en el show que vas a hacer? Allá él no se ve encuerado, van a cocorre. No, pero la gente que ven, que hay mucha gente que son de Sabana que está viendo el programa y lo él mira, no se ve encuerado. Para que sepan que van a encontrar en tu show. Dale. Energía, pura adrenalina, que tú vas a... Para que la gente tenga una idea. Es una sorpresa. Va a romper feo allá. En vivo, Richard Miller en vivo, su nueva presentación. Así que señores, la gente de Sabana, vayan para allá, hace una chelchita en mi cumpleaños. Que traje, pagué un 10 privado para traer a Richard Miller, porque no quería chupar en agua, no le iba a dar tiempo a llegar hoy, entonces lo tenemos aquí para que cante hoy en Fusion Lounge, así que denle para allá que vamos a tener la charla en Fusion Lounge, Richard Miller en su debut. Lleven muchas cargas para que graben, porque el chamaquito en tiene pila de cartón y pila de disco, así que denle para allá, y nos vemos allá. Saluda a los tigres tuyos y a tus redes sociales. Saludos para la gente mía de Semana Perdida. DJ Ipi, Mario Flow, Bulito Juan, la gente que me apoyan, hermanito Zapatón, de Aculín, la compañía, que estamos trabajando también. Saludos para Politilla Cotizada, a Lili Martínez, la mamá de mis hijas, mi mamá, la quiero un paquetón, la amo, la adoro, todo por se ella. Frío ahí. Díganme en Instagram, R1 en YouTube. Richard Miller DR, Facebook, Richard Miller DR, Richard Miller DR, Richard Miller DR. Ya, como decía. Diablo, está asegurado. Saludos especiales para Rancel, que viene próximamente por acá para República Dominicana, que está activo con nosotros en el programa, señores. Fuerte aplauso para Richard Miller, estoy corriendo con Flow. Mira, está felicitando afuera ahí. Está felicitando y dice Elías Castillo que va para allá a festejar contigo. Van a festejar el cumpleaños, que está bien. Quieren para allá, que yo pongo los primeros tres potes. ¿Cómo? Porque eso no es nada. Uno puede ayudar a una camarera y decirle, mi amor, ven, yo lo pongo en la mesa, ustedes lo pagan después. Ay, no, ¿cómo? Comiendo con Flow. Mentira, los primeros tres van a nombre mío, yo después reparto la cuenta. Comiendo con Flow. Es que tú tengas que pagar, pedirlo y pagarlo tú. Yo lo pido y yo lo pago, que van tres. Ahí está. Y una juca en cada mesa. Uy. Se va ahí el hombre del señor frío. De era el hombre del que tú estabas pidiendo. Señor frío. Señor frío. Estoy comiendo con Flow. Ustedes saben que tenemos que cumplir con la gente que tenemos los videos siempre, que nos cumplimos por ahí. Hoy yo estoy de cumpleaños. El programa se va a quedar hasta aquí. Estoy rulay. Estoy rulay. Yo le cumplí a este muchacho y no hay problema. Todo va a ser el bien. Así que nos vemos, señores. Descárguenlo. El tema de Richard Miller, que ya está en toda la plataforma, para que ustedes vean qué es lo que es con él, y seguimos metiendo mano en vivo. Esto es Comiendo con Flow, así que nos vemos. Comiendo con Flow. ¡Ay! ¡Que me desacaté!